Mis hermanos y hermanas, hoy empezamos este día en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En este día celebramos el bautismo de Guillermo, conociendo que en el bautismo fue llamado a Cristo Jesús. En este día recordamos su bautismo y prepare él por la vida eterna. Oremos. Dios de nuestros antepasados en la fe, por la alianza del Sinaí, enseñaste a tu pueblo a fortalecer los lazos familiares por la fe, el amor y el honor. Mira con bondad a Guillermo, padre amoroso, que se esforzó por guiar a sus hijos hacia ti. Llévalo a tu hogar celestial, donde los santos moren en paz y felicidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Siéntense, por favor, y escucha bien la palabra de Dios.
tenemos la primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. El justo, aunque muera prematuramente, hallará descanso, porque la edad venerable no consiste en tener larga vida ni se mide por el número de años. Las verdaderas canas del hombre son la prudencia y la edad avanzada se mide por una vida intachable. Cumplió la voluntad de Dios y Dios lo amó. Vivía entre pecadores y Dios se lo llevó. Se lo llevó para que la malicia no pervirtiera su conciencia, para que no se dejara seducir por el engaño, pues la fascinación del mal oscurece el bien y el vértigo de las pasiones pervierte a las almas inocentes. Llegó a la perfección en poco tiempo y con eso alcanzó la plenitud de una larga vida. Su vida le fue agradable a Dios, por lo cual el Señor se apresuró a sacarlo de entre la maldad. La gente ve, pero no comprende ni se da cuenta de que Dios ama a los justos y se compadece de sus elegidos. Palabra de Dios. Soy yo
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedamos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero, después nosotros. Los que quedemos vivos seremos arrebatados juntamente con aquellos, juntamente con ellos en nube, entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Palabra de Dios. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hermanos, hermanas, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De parte de la comunidad católica aquí en Santa María, aquí en Chandler, queremos expresar nuestros profundos misericordias
a la familia. Nuestros sentimientos están profundamente contigo. Nuestras tristezas están en profunda experiencia y no es posible para nosotros de comprender el luto que tiene la familia. No es posible para alguien en este mundo de poner en el lugar de un buen esposo, de un buen hermano, de un buen amigo y también de un buen padre. Yo recuerdo bien, porque por muchos años he caminado con Guillermo y su familia. Yo he mirado el orgullo, el placer, la alegría. Yo recuerdo bien, profundamente, la alegría, la profunda alegría de su primer niña, su primer hija. Yo recuerdo bien su placer en tener niños y niñas. Y también de mirar a él creciendo en la fe. Porque él caminaba con nosotros en la fe. No por una persona que mira cosas y dice, muy bien, pero de un corazón, una alma que está respondiendo a Dios. Esta es una gran comunidad de muchas diferentes personas. Algunas se asisten y salen tan temprano como posible de la iglesia cuando la misa está en término. Se salen rápido. Guillermo no estaba uno de estos hombres. Él fue involucrado con nosotros en el trabajo de la fe. Porque él tenía el entendimiento de qué significa su fe. ¿Qué significa la fe profunda en Cristo Jesús? Y por supuesto, nosotros y nuestros corazones están en luto. Nuestro luto no es para Él, porque Él está en las manos de Dios. A veces cuando tenemos una muerte inesperada, queremos rezar profundo para su eterno descanso. Sí, estamos rezando. Pero nuestras oraciones no están oraciones para una persona que tenía una vida más o menos, pero de un hombre firme en su fe, firme en su esperanza en el Señor.
Nuestra fe dice a nosotros que la vida preparada para nosotros es una vida bonita, preciosa. Yo sé, Él está expresando a Dios, ¿por qué? Él está enfrente de Dios, pero ¿por qué? Yo quería mirar mis hijos y hijas creciendo en fe. Yo quería pasar muchos años con mi querida esposa. ¿Por qué? La cosa grande para Él es, Él no necesita preguntar porque Él tenía la respuesta. Y nosotros no sabemos. No sabemos. Es posible de buscar las razones médicas que pasa en su cuerpo. Pero la pregunta más profunda es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Es la pregunta de todos. ¿Por qué? Y mis hermanos y hermanas, posiblemente las preguntas se responden de cosas físicas de este mundo. Pero necesitamos esperar de mirar a Dios cara a cara para la respuesta de las preguntas eternales. Está bien de preguntar. Está bien de decir a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? No está mal. No está mal de preguntar. Sí, el luto que tenemos es para nosotros de faltar la presencia de un hermano, de un amigo, de un compañero de fe, de un esposo fiel, de un padre buenísimo, por un trabajador en la fe, por supuesto. Y el luto está bien, es necesario, porque estos espacios que tenemos, el espacio que los niños tienen en su corazón, por el abrazo de su papá, es real, es verdadero. Y cuando ofrece este luto al Señor, el Señor está contigo. El amor de Dios está contigo. Y este día, alrededor de toda la comunidad, queremos apoyar a usted, Sarita, a los hijos e hijas, a los familiares, por la falta de este hombre, por la falta de presencia, la falta de su sonríe, su completamente orgullo de ser padre, esposo bueno, ingeniero, trabajador, hombre inteligente. Pero también ofrecemos este hijo al Señor, porque el Señor ha llamado a él. Sin nosotros conocer, sin nosotros de entender,
El Señor está llamando el nombre y Él está recibiendo su herencia en los cielos. Amén. Dios, el Padre Todopoderoso, resucitó a Cristo, su Hijo, de entre los muertos. Llenos de confianza, le pedimos que salve a todo su pueblo, a vivos y muertos. Por Guillermo, que en el bautismo recibió la promesa de vida eterna, para que sea recibido ahora en la compañía de los santos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Guillermo, que en el bautismo recibió la promesa de vida eterna, para que sea recibido ahora en la compañía de los santos y para todos sus familiares, por Blanca Margarita López, Marta García y Valentín y Margarita López, que recibe el premio de su bondad, roguemos al Señor. Por nuestro hermano que se sustentó con el cuerpo de Cristo, el pan de vida, para que resucite en el último día, roguemos al Señor. Por los que durmieron con la esperanza de resucitar, para que vean a Dios cara a cara, roguemos al Señor. Por la familia y los amigos de nuestro hermano, para que sean consolados en su pesar por el Señor, que lloró la muerte de su amigo Lázaro, roguemos al Señor. Por todos los que aquí reunidos para celebrar la fe y esta liturgia, para que nos reunamos de nuevo en el reino de Dios, roguemos al Señor. Dios, refugio y fortaleza nuestra, tú que escuchas con el amor el llanto de tu pueblo, oye las oraciones que te ofrecemos por nuestros hermanos y hermanas que han fallecido. Purifícalos de sus pecados, concédeles la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Ahora uno de los familiares van a traer el pan y el vino y unas flores en la procesión. Hazme un instrumento de tu paz, con haya odio lléveme tu amor, con haya emulia tu pelo, Señor, con haya luna fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien en toda su santa iglesia. Dios eterno, que hiciste de la unión del hombre y la mujer un signo del vínculo de Cristo con la iglesia, concede misericordia y paz a Guillermo, que estuvo unido en amor a su esposa Sara. Por su solicitud y devoción en su familia en este mundo, asócialo a los gozos de tu familia en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, en el cual resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Señor, la vida se transforma, no se acaba, y de suelta nuestra morada terrenal se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos y es el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, en corazón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregues a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Tomás, a nuestro obispo auxiliar Eduardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Recuerda a tu hijo Guillermo, a quien llamaste de este mundo a su presencia. Concédele que, así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Ahí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo nuestro Señor. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado. Señor,
Líbranos de todos los males, Señor, y concedes la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz os deo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternamente la paz. Mis hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que vengas a mí, pero para tuyo bastará para sanarme.
Oremos. Señor Dios, en tu amorosa providencia nos diste a Guillermo para que creciera en sabiduría, edad y gracia. Ahora que lo has llamado a tu presencia, dale su plenitud en Cristo, con todos los ángeles y santos que conocen tu amor y glorifican tu voluntad salvadora, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. La tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Mira en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós.
Hermanos y hermanas, hoy Dios ha escogido a Guillermo para compartir con él el gozo de la vida eterna. Sarita me ha pedido que hable en nombre de la familia. Por ser parte de la vida de ellos, que nos reunimos semanalmente en su hogar, sentimos una gran pena en nuestros corazones por la partida de Guillermo. Sabemos que nunca más lo vamos a volver a ver, pero tenemos la certeza de que el cambio de nosotros también es temporal y tenemos la esperanza de volverlo a ver en el futuro. Nuestro querido hermano Guillermo observará y llegará, guiará a su familia, a sus hijos, desde el cielo. Guillermo fue animador del grupo de oración de cine de nosotros. Lo conocimos en el año 2008 cuando ellos hicieron el retiro y él fue elegido el animador de grupo desde ese tiempo. Fueron como 6 años que nosotros compartimos con él y mostraba una sed espiritual de conocer más a Dios. En las últimas reuniones que tuvimos, él mostraba una preocupación muy grande por las guerras y por la muerte de gente inocente. Como que Dios le estaba preparando y le estaba dando un espíritu tierno donde él miraba las cosas malas que había en este mundo. Hay dos cosas que pasaron en las dos últimas reuniones que tuvimos con él. Él hacía mucho énfasis en la parte de que no dijéramos en las reuniones nuestra relación con Dios, de las cosas que hacíamos, sino que hiciéramos énfasis en cómo eso nos estaba edificando espiritualmente. Siempre él estaba recordando que eso era lo más importante, ver cómo nuestro espíritu iba creciendo. Y me acuerdo que en la última reunión que tuvimos, el último lunes que tuvimos con él, hablábamos del tema del cuerpo, el alma y el espíritu. Y él dijo que el espíritu era el medio de cómo se comunicaba el alma con Dios. Y de esa lectura que tuvimos, de esa enseñanza, él dejó una tarea para el grupo. La tarea era hacer una meditación, una oración profunda, donde tuviéramos esa comunicación íntima con el Señor. Una oración que no fuera mecánica, que no fuera rezar un rosario solo por rezarlo, sino hacerla meditada y lograr esa comunión, esa relación íntima con el Señor. Y ahora que miramos, hermanos, Él cumplió la tarea. Él cumplió la tarea. Hermano Guillermo, sabemos que te encuentras en la gloria del Señor y que estás muy feliz y tranquilo, gozando de su presencia. Esperamos volver a verte. Te recordamos siempre. Solo quiero agradecer en nombre de Sarita y de sus familiares la presencia y oraciones de ustedes por Guillermo. Y le pedimos que siempre lo tengan en sus oraciones. Amén.
a nombre del Sistema de Evangelización CINE, que está operando en esta parroquia, a nombre del Padre Dan, Padre René, Carolina Uribe, que es la coordinadora de CINE. Venimos en esta tarde a despedir a nuestro hermano Guillermo. Para mí es un hermano, puede ser un hijo. Yo lo quería mucho porque se ganó ese cariño. Y venimos a agradecer a él todo lo que hizo en nuestra parroquia en CINE, también con su esposa Sara, con sus comunidades, con sus familiares. Los familiares le agradecemos por habernos prestado a Memo este tiempo que tanto nos ayudó. Memo, o Guillermo, cariñosamente le llamamos Memo. Guillermo trabajó con nosotros en CINE. Nosotros lo conocimos por aproximadamente como 6 años. Y el trabajo fue fiel, como aquí se ha dicho antes, muy fiel. Trabajó con las comunidades, las mantuvo, ayudó a evangelizar a muchas personas aquí presentes, miembros de CINE. Fue coordinador de esas comunidades y además fue pastor en nuestro retiro y fue temista. Memo era una de las glorias que teníamos en CINE. Guillermo tenía cualidades excepcionales que todos las pudimos apreciar. Buen cristiano, buen esposo, buen padre. Él se desvivía y gozaba esos hijos que él tenía. Formaba un hogar que para nosotros era un ejemplo como debe ser un matrimonio, un hogar verdadero. Fue muy espiritual. Estuvo en la iglesia con nosotros, lo veíamos todos los domingos cuando él venía con su esposa Sara y sus hijos a la misa de 8. Era responsable, era fiel, era respetuoso. Me parece estarlo viendo con el respeto que él se dirigía a las personas. Tenía una espiritualidad grande. Era excelente colaborador, como les dije antes, como temista y en nuestro sistema de CINE. No solamente se quedaba ahí, sino que también él participaba en el seguimiento de estas ovejitas en 12 semanas que las mantenemos. Y él nos daba tema y nos ayudaba en CINE. Yo creo que por su labor, por su trabajo, Memo se ganó la estancia en el paraíso. Allí él fue a morar en la casa que nuestro Padre Celestial nos tiene preparadas a los hijos que creemos y lo seguimos a él con fe. Su permanencia y su perseverancia hizo que Guillermo fuera un cristiano genuino, auténtico, al que todos nosotros deberíamos imitar. Como humano, él cumplió su misión. Todos traemos una misión a este mundo. Nacemos, cumplimos la misión y el Padre nos llama. Porque ya la misión ha sido concluida. Pero nos tenemos que alegrar porque Él la cumplió. Él la cumplió
y el padre lo llamó, cumpliste, ven ahora a casa. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, que tenga esa misericordia infinita que Él nos da a todos nosotros, sus hijos, con Guillermo. Sabemos que Él está en esa morada. Y como humanos lo sentimos y sentimos dolor. Pero como cristianos, entendiendo que esa es la meta de cada uno de nosotros los cristianos, de trabajar, colaborar aquí en la tierra mientras tenemos vida, para luego ganar la de allá, que es la más importante, la salvación eterna. Amén. De pie. Before we go our separate ways, I want to take a moment to thank all of his co-workers, all of those who came and joined family, especially all those who worked with him at Intel and who came to express their support and encouragement to the family. Thank you for being here, all of you. I'm sure the family is so grateful for you to be here. Immediately following the final song, we have a special reception prepared in Hurtado Hall. That's right across the way from the plaza of the church. All of you are invited to join us for some food and some stories. You can tell good stories about Guillermo, and todos están invitados inmediatamente después de la misa en el Salón Hurtado por comida y apoyo unos a otros en la fe. Todos están invitados, está el otro lado de la plaza enfrente de la iglesia. Antes de separarnos, despidámonos de nuestro hermano. Que nuestro último adiós exprese nuestro afecto por él, mitigue nuestra tristeza y fortalezca nuestra esperanza. Un día lo saludaremos de nuevo con alegría, con el amor de Cristo, amor que lo conquista todo, aníclele hasta la misma muerte. Ángeles del cielo te encuentren y te lleven al paraíso del Señor. Que los ángeles del cielo te encuentren y los santos y los mártires también. Que los ángeles en gozo te Santa de Jerusalén y con Lázaro pobre en esta vida tengas el descanso eterno con en coro te reciban en la ciudad santa de Jerusalén y con Lázaro pobre en esta vida tengas el descanso eterno con Dios.
tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano Guillermo, con la firme esperanza de que resucitar el último día con todos los que han muerto en Cristo. Acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro que acaba de dejarnos y ábrele la puerta de tu mansión a sus familiares y amigos y a todos nosotros que hemos quedado en este mundo. Concédenos saber consolarnos con palabras de fe hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con Él y junto a ti en el gozo de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, vayamos en la paz. Demos gracias a Dios. Humo nuevo y cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y elevarlas a ti.